Nos encontramos ante, ante una situación, ante un convenio, un, un pacto, eh, que ha sido secundado por el 75% de los estibadores. Es decir, estamos hablando de un pacto con un respaldo muy importante en el muelle. No hay ningún puerto del Estado que tenga un convenio de seis años. Hay puertos del Estado que tienen convenios en ultraactividad, eh, algunos negociando en otras condiciones, pero un, un acuerdo de seis años no es, no es fácil. Al final eh, hemos sido capaces de crear un escenario... Eh, y una apuesta de futuro muy importante, una apuesta de futuro que, que además creo firmemente que, que puede ir más allá del de, de ya longevo acuerdo que hemos, que hemos alcanzado de seis años, ¿no? y, pero creo, creo firmemente que podemos ser capaces de llevarlo, de llevarlo mucho más allá. Y educativo, educativo, creo que ha sido educativo para todos, creo que cada una de las fases que hemos, que hemos vivido en este proceso nos ha enseñado a todos algo. ¿no? Eh, sobre todo, nos ha enseñado el camino a seguir. camino que quiero que tiene que estar dirigido a, pues, pues al, al crecimiento y al, y al futuro del propio puerto de bilbao, no al final. todos los que componemos esta familia marítimo-portuaria, debemos encaminar nuestros pasos hacia, hacia esa meta. ¿no? y, evidentemente, todo lo, que, todo lo bueno que le pase al puerto de bilbao, pues será todo lo bueno que nos pase a todos los que conformamos esa familia y, y a todo lo que, lo que rodea al puerto. Al propio puerto. Para nosotros es fundamental para que en este caso UGT fuera firmante del convenio. Es como he dicho, que hubiera un modelo, el modelo se ha fijado ya, que es el Centro Portuario de Empleo, y para nosotros era fundamental porque, bueno, de alguna manera ese modelo garantiza el futuro y la profesionalización de los estibadores portuarios. Creo que sirve de herramienta a las empresas estibadoras también para que en los momentos en los que no todos los días hay el mismo trabajo puedan acceder eh, según sus necesidades diarias a, a esos trabajadores. Creemos que también es importante el centro portuario de empleo para la profesionalización y para la formación continua de esos trabajadores. Hablamos de futuro además con una seguridad que hemos adaptado legalmente todo, es decir, que hablamos de futuro con mucha garantía. Y luego quiero destacar que la confianza que es, que es inherente a este acuerdo nos permite avanzar no solo con certidumbre, que hoy en día que vivimos en un mundo... Bueno, en un contexto de incertidumbre total, sino que vamos a afrontar todos los retos que se nos presenten en el futuro desde el diálogo y la estabilidad. Estamos eh, asegurando con nuestro trabajo del día a día que vamos poco a poco recuperando la reputación, que los clientes que confían siguen confiando y los que en algún momento han dudado recuperen esa confianza en el puerto. Y eso es lo que nos va a permitir, además, a todos competir en condiciones ventajosas para la recuperación de los tráficos. Ah, el acuerdo que para mí es un buen acuerdo, es un gran acuerdo, es más, creo que es el mejor acuerdo posible, así de sencillo, así de claro y de rotundo. Claro que si hubiéramos escrito cada uno nuestra parte no hubiera sido el mismo, pero este es el mejor acuerdo posible y creo que es un acuerdo bueno para todos, ¿por qué? Porque es un acuerdo bueno para el puerto de Bilbao, es un acuerdo bueno para las empresas, para la industria, para el hinterland en el que estamos funcionando y es un acuerdo bueno también para los trabajadores y para las empresas. Es más, es un acuerdo necesario. Difícilmente, sin este acuerdo, podríamos haber utilizado la palanca, esta oportunidad, esta ventana que se nos abre para intentar cambiar la tendencia de los tráficos, intentar cambiar la tendencia de la imagen y de la credibilidad del puerto de Bilbao. Esto era necesario, esto era absolutamente necesario. Por tanto, yo creo que tenemos una buena base, se están recuperando algunos tráficos y precisamente este desayuno informativo, uno de los objetivos era trasladar a las... A la opinión pública y a, y a toda la actividad empresarial y la comunidad exportadora de otros sitios que estamos bien, que estamos lanzados, que es un problema. Tenemos ahora una ventaja competitiva respecto a, otras, eh, a otros puertos, que es el acuerdo que hemos firmado. Y aquellos eh, estamos ahora mismo haciendo mucha labor comercial de explicar dónde estamos, quiénes somos y cómo lo hacemos, y a los que se fueron motivados por el conflicto laboral, que los hay con nombres y apellidos, pues decirles que reconsideren su postura y vean la posibilidad de retornar al puerto de Bilbao.